nuestro país en cuanto a las personas que fallecieron en accidentes relacionados con trenes, algo que, bueno, esto parece de otro país, ¿no? Menos mal que no hay trenes, porque si hubiera trenes ni se sabe la tragedia. Estuve mirando algunos datos en Argentina. El promedio, porque ha habido alguna tragedia grande que lo tira para arriba, pero el promedio más o menos de muertos en año en accidentes vinculados a trenes es lo que tuvimos en el último mes en Uruguay. No, para eso increíble. Es insólito. Cuando el tren en Argentina funciona. Sí, claro. Es un medio de transporte colectivo. Claro, no como acá. Bueno, el último caso de estos cinco ocurrió el martes. Un hombre de 36 años falleció en la ruta 5, a la altura del kilómetro 32.500, cerca de Juanico. Manejaba su auto, fue embestido por el tren tras intentar cruzar la vía. Su acompañante sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Vamos a ver por qué se registran tantos accidentes en nuestro país, qué medidas se pueden tomar además. Nos vamos al móvil de desayunos informales a la estación Sayago. Allí está el presidente de la Unión Ferroviaria, Carlos Aramendi. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Bien, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, decíamos, en este mes solo 5 fallecidos por accidentes donde participan trenes. ¿Cuál puede ser la explicación? ¿Qué es lo que está mal? A ver, hay varias cosas mal, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo veníamos reclamando un tema de seguridad ferroviaria y ahí apuntamos directamente a las dificultades que tenemos en los pasos a nivel. Toda la zona de metropolitana, digo, tiene un sistema que es automático, pero eso es un tema que hubo un costo muy importante hace más de 7, 8 o 10 años, alrededor de los 7 millones de dólares, donde se automatizó, pero este sistema no funciona. Los días de lluvia las barreras bajan y suben solas. Eso hace que, de alguna forma, el que anda en un vehículo pierde la confianza sobre esas barreras que están bajas y como no pasa nada, se entran a cruzar. O sea, tenemos un problema real, necesitamos una fuerte inversión a nivel de los pasos a nivel por parte del Estado. Nosotros, si bien hay una norma que establece qué tipo de señalización lleva cada paso a nivel, pero hoy, en el 2018, creo que va a haber que revisar absolutamente todo eso y ver qué norma se va a aplicar, porque en lo que sucedió hace 2 días atrás, lo que fue que ese paso a nivel estaba protegido, tenía un cruce San Andrés, que es lo que la norma decía que tenía que tener, pero bueno, tenemos que revisar. Hoy el parque automotriz ha crecido muchísimo y por lo tanto hay que volver a estudiar todo lo que es los pasos niveles y entendemos nosotros que hay que darle una mayor protección a los pasos niveles. Y por el otro lado, la medida que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo y ahora lo estamos haciendo ante la DNTF, que se formó un equipo de trabajo para estudiar estas cosas y tratar de avanzar en mejorar la situación, es largar una fuerte campaña de concientización a la ciudadanía, a la gente, sobre el cruce de los pasos niveles. Nosotros nos hemos acostumbrado de que por mucho tiempo no habían trenes. Hoy andan pocos trenes y, bueno, a veces eso hace de que generamos una confianza excesiva y cruzamos pensando que no viene nada. Y, bueno, termina ocurriendo las cosas que ocurren, ¿no? Que nosotros en este último mes realmente ha sido lamentable. También estadísticamente tenemos que decirlo que generalmente en noviembre y diciembre a nivel de los años anteriores también hay un aumento de accidentes en los pasos niveles por diferentes situaciones, digo, pero se da que en estos meses incrementa un poco más esta situación. ¿Qué pasa con el resto de las responsabilidades? Porque para no depositarlo solamente en quien perdió la confianza en que una barrera esté realmente obstaculizando el paso o no, o prohibiéndolo, porque también está desde cuáles son las garantías y la forma de trabajo que tienen los empleados del ferrocarril, pero también está el estado de la maquinaria, la señalización también, y también la certeza de que los horarios se cumplen, ¿no? Saber que, yo qué sé, acá, por ejemplo, que tenemos muy cerca la barrera de la calle Colombia, a veces uno siente que está casi 10 o 15 minutos esperando y no pasa ninguna locomotora. Es decir, también hay muy mala coordinación. A ver, es lo que acababa de decir hace un rato. Cuando se hizo esa inversión hace 10 años atrás, muy importante, en automatizar todo el sistema de barrera y señalización en la zona metropolitana,
fue un sistema que se trajo de Argentina, no funcionó, eso no funciona bien, no da garantía para la ciudadanía, porque cuando llueve o se baja sola pasa lo que decís tú, la barrera se activa automáticamente sola y no pasa ningún tren. Eso está pasando, lo hemos denunciado hace varios años que venimos denunciando esto, y acá hay una responsabilidad directa de AFE y del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte de que esto, sabiendo perfectamente que esto no funciona. Nosotros tenemos denuncia ante el Ministerio de Trabajo de estas situaciones con barreras que están siendo atendidas, con denuncia de los trabajadores de las estaciones que no funciona la barrera, pero altos de papeles de denuncia de este tipo. O sea, acá hay una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo y de AFE propiamente dicho, en el tema de señalización, ¿verdad? Entonces, ahí es un problema. Y lo otro es, nosotros entendemos que hay que hacer una campaña. La gente tenemos que llegarlo a todo el mundo con una campaña de concientización, en el sentido, bueno, el ferrocarril está funcionando, se vienen tiempos ahora que se supone que en los próximos años, por lo menos del 20 o 21 para adelante, este ferrocarril central que va a traer la celulosa a Montevideo va a circular con alrededor de 12 trenes por día, trenes muy largos, con mucha tonelada, y eso va a ser la vía muchísimo más peligrosa a la que hoy. Entonces, hay que empezar a trabajar con tiempo para tratar de ir reduciendo el peligro de los cruces a niveles, y la señalización es fundamental. Ahí yo comparto con ustedes que la señalización es fundamental, pero ahí hay una responsabilidad clara y directa desde el Poder Ejecutivo y desde la propia dirección de AFE, que esto no lo está atendiendo con la seriedad que lo tiene que atender, ¿no? Bien, ¿y la posibilidad de construir puentes para peatones? Bueno, es una de las posibilidades que puede llegar a haber, pero es lo que nosotros estamos diciendo. No hay inversión en AFE como empresa pública, que es la encargada de la infraestructura. La inversión que hay hoy, puesta arriba de la mesa, es en función a una multinacional que es UPM. Esa es la única inversión. Carlos, hablando después, de eso, en el, sí. Porque mencionabas 2020, 2021, cuando se había hablado de 2019. Hoy el diario El País informa en su tapa que la empresa al que se adjudica la obra, que es ASEM, está buscando fondos en Europa para el tren de UPM. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de que finalmente se concrete la inversión? ¿Qué tan cerca está? ¿Cómo ven lo que se ha actuado en ese sentido hasta ahora? Porque también esa licitación de la contraparte tuvo algún cuestionamiento en cómo se había determinado la adjudicación. Sí, a ver, nosotros realmente de cómo se dio la situación de la adjudicación creemos que no fue del todo transparente. Aquí hubieran cosas irregulares donde una empresa denunció y bueno, al final el Tribunal de Cuentas terminó resolviendo el asunto. Pero la inversión es muy importante, son más de 800 millones de dólares que se va a invertir. Nosotros nos preocupa realmente de que esa inversión se haga con los controles y la calidad que se debe hacer, porque una vez que se construye, después ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, nos preocupa muchísimo en ese sentido, ¿verdad? De que cómo va a controlar el Estado de que esta se lleve adelante la licitación que están los pliegos, está absolutamente todo, pero es muy importante de que el control del Estado. Y todos sabemos que a la hora de controlar el Estado tenemos mucha falencia, o quiero decir que es muy mala el Estado controlando, ¿no? Carlos Aramendi, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes, gracias. Hasta luego, buena jornada. Vale apuntar, Noele, que en ese sentido el Tribunal de Cuentas resolvió que la adjudicación a SACEM es correcta. Sí. Descartó el Tribunal de Cuentas de la República el reclamo de la empresa española Acciona, que era lo que le planteábamos ahora a Aramendi. Más allá de que él entiende que no hubo toda la transparencia necesaria, el Tribunal de Cuentas en este caso no observa como tantas veces lo hace esta adjudicación. O sea, sigue para adelante todo. Sigue, claro, todo, para sigue adelante. Todo para adelante. 28 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hacemos una tanda, el regreso.